Chepe, ¿qué tal, papayito? Mira, me contaron que te quisiste ir de mojado, vos, y que te dejaron zampado en un alambrado allá por la garita Palmera, vos. No, me callate, Narda, así que con un baboso que me dijo que me iba a pasar el río de Wisconsin, que quedaba aquí por el lado de Aguachapambo. Y no ves, pues, que me quedé varado, pues, y gran timo era ese, vos, ese es un gran timo. Pero es que, Chepe, vos sos pasmado también, si hoy en día vos bien sabes que como hay un atajo de timadores. Además, vos sos rumiante y un varón de la mente, y yo no sé cómo puedes caer vos en esas trampas, vos. Además, es inteligente, mira, ese Wisconsin no tiene frontera con Aguachapán, sino que con Guatemala. Pues sí, Narda, pero como yo no sé nada de geografía, vos me estaban engañando. ¿Sabes lo peor, Narda? Que yo ya me había hecho ilusiones, vos, de ir a comprar un terrenito allá por los United, vos. Ay, Chepe, que vos sí, francamente, sos más idiota que los canegües. Mira, para estos viajes, hijito, uno tiene que ir bien preparado. Tenés que llevar una escalera. Acordate que ahora el tron ha hecho esos muros. Y si no puedes llevar la escalera, llévate un par de cuzucos, hijo. Mira, los pones a escarbar abajo del muro. Salen allá como a las 10 cuadras, vos te vas detrás de ellos y así no te dije ya la policía esta de la frontera. Pues sí, Narda, pero mira, la verdad las cosas que ya no te voy a mentir, porque yo ya me decidí, mejor aquí me voy a quedar aquí, tal vez hago algo, vos. Mira, Chepe, vos por eso no te preocupes, ya vas a ver, las cosas aquí van a cambiar. Va a haber trabajo para gente como vos. ¿Cómo? ¿Qué me quieres decir eso con gente como yo? Mira, Chepe, ya te voy a explicar yo. Las cosas aquí van a cambiar, pues ya vas a ver que va a haber bastante trabajo. Así, pues sí, para un poco vos, que sos un poquito topado de la mente, pues. Discúlpame, Nardita, pero si algo tengo yo es intelecto, mamayita. No por algo salía en número uno allá en las posadas de mi escuela, allá por los lotiques, ¿ah? Bueno, mira, yo te digo, pues sí, va por darte ánimos, pero sí, en realidad, vos sos así como bastante bajado del cerebro. Discúlpame, Narda, pero a mí, en escuela me decían el burro. Pero, Cállate, si no crees que se arme aquí de San Quintín. Acuérdate que yo parezco los nervios. Tranquilo, tranquilo, varón, ya me voy, mira, y voy a hablar yo con la señora Rosita, la que hace las pastorelas, para que te tome en cuenta para el próximo año, ¿viste? Vaya, hombre, al fin algo bueno tenés vos, mira. Eso sí, algo bueno tenés, mira. Bueno, decirle pues a ver también, tal vez me toma en cuenta vos, quién quita y me ocupa en el papel de San José. Y yo lo puedo hacer si ella quiere. No, papayito, de buey te pueden poner. Ante vieja asquerosa. Ya algún día la van a pagar, ya van a ver, algún día la van a pagar. Adiós, mamayita, aquí está la tusa para tapar ese lote, mami. Y agua asquerosa, chiche de pasta. Pero esta señora que va a abrir para comprar las quesadillas, pues ya las cuatro y nueve tamaños. Ay, francamente, si es que es una vástera, hombre, yo estoy vieja para estar haciendo estos trabajos, hombre. Y los desgraciados de los maridos que ella, que no le ayudan a una misma. Sea que uno los manda a hacer un trabajito y sea que se tardan el gran montón. Y encima de todo, todavía le huevean el pito a uno. Francamente, no es el pito. ¿Y dónde metí el papel higiénico? Pues quería que a ver. Buenos días, ¿qué tal, Lía Techita? ¿Qué tal, don Helio? ¿Cómo está? Mire, quería pedirle un gran favor porque yo sé que usted es una gran y buena cristiana, ¿va? No sé si se dio cuenta de que una vecina del mesón del otro lado pasó a mejor vida, como dicen, así murió, ya falleció, ¿va? Entonces yo le quiero regalar un rezo, fíjese. Mire, don Helio, realmente no lo entiendo. ¿Cómo le va a regalar usted un rezo a la señora si ella ya se murió? Hombre, me refiero a que voy a pagar para que sus amigas le lleguen a rezar ahí y yo le voy a regalar tan maldito, ¿va? Lo que sucede es que la niña Zoila, como una señora que pasa sin oficio, sin hacer nada, y a ver en qué cosas metidas, se le olvidó hacer los tamales y se le acabó lo de la masa. Entonces quiero saber si usted nos puede ayudar a suplir, va a ser nuestra proveedora directa de la masa que hace falta. ¿Cómo no, don Helio? Pero mire, más o menos calculando cuántas libras quería. Mire, yo había pensado que quizás unas 15 usted. ¿15?
Sí, yo creo que me ajusta, fíjate que ahí tengo, mire, no le voy a mentir, sé que tengo unos sacos ahí desde el año antepasado que ella que no los he ocupado, va, que me han ido olvidando, va, pero tienen un poco de gorgojo. Pero no hay problema, mire, ella que el gorgojo este se le saca y la gente igual se lo come y de todas maneras, mire, el fuego todo lo mata. ¿Cómo a qué hora la va a querer? Será, mire, yo he pensado quizás como a las 4, va, bueno, digo yo, si le dan tiempo, va, porque no sé si don Anacleto la va a tener ocupadita en otros menesteres, va, pues sí, uno no sabe, va. No. No, don Elio, no sea así, sí, mire, yo con Anacleto nada de aquello, ¿cómo va a creer? Mire, nosotros don Anacleto ya tenemos, pero mire, más de 15 años que ya como que somos hermanitos nada más. Pero yo digo que don Anacleto, por tonto usted, porque usted todavía se le puede sacar unos lustritos, un par de añitos más. Pues ya ve, así son los hombres, mire, dejan de comer la carne magra que tienen en la casa y se van a buscar basura allá a la calle. Y cuando la basura les cae mal, entonces regresan para volverse a hartar la carne magra que tenían en la casa. La carne podrida, diría yo. ¿Cómo dice don Elio? No, no, digo yo, pues sí, que los hombres somos bien ingratos, ¿va? Y que no apreciamos lo que tenemos en la casa. Cabal, 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 es lo que digo yo. Mire, que yo no sé por qué los hombres, teniendo comida en su casa, tienen que salir a buscar en otro basurero. Cabal, por eso es que se pudre la comida de la casa. Mire, don Elio, sería mejor que se fuera, no vaya a ser que esta piedra de moler termine en la jeta tan basura que anda ahorita usted. Así que mejor retírese, hijito, por favor. Permiso, pues sí, aviso. La bendita masa. Me ante viejo, tripaguada, y lo peor que hay, Dios, y ni siquiera, mire, pero ni sombra le den los encajes porque no tiene nada que ofrecer. Uy, Anacleto, ¿y qué estás haciendo allí vos echado, vos? Ay, no, francamente, papito, que no tenés oficio que hacer ahí en tu casa, vos. Pues fíjate que no, Narda. Hoy resulta que es un día de descanso. Es que la tencha está amasando, entonces me quise dar un mi vueltín por acá, hombre. Me mandó a hacer unos oficios, pero ya terminé, hombre. Así que, pues, estoy en mi hora de receso, como dicen, en mi hora de relax. Francamente, mira, aunque sea, deberías de ir ahí arriba a ver si puso la tunca, hombre, en vez de quitar el espacio aquí a toda la gente que le pasa, semejante bolo cunetero. Tampoco, Narda. Eso no lo voy a tolerar, ¿ves? Tampoco, que son esas faltas de respeto. Acordate que yo soy un viejo. Digo, soy un hombre mayor, pues. Respeta las canas, por favor, hombre. O si no, ya no vuelvo a sembrar milpa en esa loma. Semejante viejo impotente. Mira, Anacleto, poneme atención. Hijo, mira, vos nunca te has puesto así a pensar bien en serio, hijito, que sos un ser, pero de lo más inútil en esta vida. No tenés nada que hacer ni ofrecer a nadie aquí, nada. Mira, ¿por qué no haces algo, papayito? Mira, pues, los últimos días que te quedan ya de tu vida, deberías de ponerte a pensar y hacer honrar a la mujer de tu juventud. ¿Y cómo vos? Si la mujer de mi juventud se casó con otro terrateniente ya de mi pueblo, San Miguel Tepesante, hombre. Capital del cielo y sucursal del mundo. Mucha honra, mamita. Semejante viejo idiota. ¿Te gusta que te pegue? Mira, me refiero a la tencha, hombre. Esa mujer te dio todos los años de su juventud. Ahora ya no la querés porque la ves toda reventada con ese cuerpo al revés y al derecho que no se sabe qué es, como que es bolsa de basura. No, hombre, no seas así. Ay, Narda, me extraña que estés diciendo dichas palabras, ¿verdad? Si vos misma has servido de cuña entre nosotros, vos. Pues ya ves que hasta las pacusas se unen en contra de la opresión de los hombres. Mira, Nardita, yo creo que vos andás en tus días malos, hombre. Tranquila, calmate, hombre. ¿Qué te parece si te voy a calmar esas hormonitas y nos vamos a revolcar por allá en el fango como puches en celo? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Qué asco! Solo de imaginarme y recordarme agarra vasca. ¡Mira! ¡Cállate! Te voy a decir que no volvás a repetir esta cochinada, porque no hay día de Dios que yo no agarre una toallita húmeda y me la pase en los encajes para ver si así se me quita ese tufo ahijillo que me ha dejado impregnada. ¡Qué asco! Yo no sé cómo pude pasar por ese cementerio clandestino.
destino. Hubiera podido estar en una catedral. Pero bien que los gritos que dabas no eran de llanto por pasar por este cementerio, sino que eran gritos de felicidad, ¿verdad? Cuando estaba montada en este tagadá, ¿verdad? Ana Cato, ¿con quién estás gritando? No, o sea, no. No, Tencha, no, no. Lo que pasa es que la Narda está hablando babosada de vos, hombre. Pero mira, no te preocupes, que ya le espanté vos. Mira, Raqueto, ya te dije que por favor no te andes metiendo con esas mujeres chucas. Después te embolan y te van a zampar a los cuartos esas asquerosas chucas. ¡Me quetrefas! No, 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 no. No te preocupes, mi amor, que este alazán está blindado contra el acoso de esas mujeres vulgares. ¡Claro! Mientras no te den agüita de calzón, porque si no, aceptas todo. Así que zampata ya para la casa, sinvergüenza, si no quieres que te vaya a traer con el corvo. Ya voy, pues ya voy, hombre. ¡Ay, hombre! ¡Ay, sí! Semejante bruja, ¿por qué no te convertís en escarabajo para que me dejes de amolar? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda, Alcides? ¿Cómo estamos? Mira, fíjate que necesito que me hagas un gran favorazo. Sí, vas a estar en tu negocio. Es que fíjate que necesito unas cosas para un evento. Ya voy a llegar. Ah, sí, no, 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 dame unos 20 minutos quizás, po. Sí, sí, hombre, llego, llego. Vale, pues no te vas a mover, pues. Vaya, hoy sí, señores, se armó esta cosa. Par de desgraciados, van a ver quién es el más listo de este mesón. Buenos días, Josefina. ¿Qué tal, Día Zoila? Y eso que está aquí en la tienda de Don Claudio, no me diga que usted ya hizo sus inversiones en ese parque acuático. No, Josefina, yo no soy como las chimbolas de por aquí. Yo, si me tiro a la piscina, es para llevarme la medalla olímpica. Ay, bueno, niña Zoila, mire, la verdad es que yo no le entiendo esas sus parábolas. Pero una cosa le voy a saber decir. Ay, ese portón, mire, tenía algún día que abrirse. Por más que le ponga tranca, mire, siempre hay un tronco que lo hace avanzar. No, pues fíjese que sí llegué a un acuerdo con él, pero no del que usted se imagina, porque ese señor no le manda electricidad a mi alternador. Yo sé cómo conseguir las cosas sin sacrificar un pelo. Ay, niña Zoila, no me diga que usted todavía está engramadita de por allá. Yo más bien creería que usted ha de parecer un pan dulce, mire, con ralladura de coco encima, por eso de las canitas de su edad. Pues no, fíjate que yo siempre mantengo mi tinte con el color brunette. Y para que lo sepa, estoy aquí porque ya tengo mi corresponsal financiero, porque le compré la tienda a Don Claudio. ¿Cómo? ¿Qué será que se llama Don Claudio? Ay, pero ¿cómo es posible que Claudio no me haya contado nada a mí? ¡Ay, si yo soy su confidente! Pero bueno, no importa. La felicito, niña Zoila, la felicito. Mire, me queda bien porque fíjate que cuando vengo de la iglesia, mire, aquí me queda en la pasada. ¿Va a la iglesia usted? Por supuesto, niña Zoila, si yo soy una mujer entregadísima. Al sacristán, me imagino. ¡No! ¡Al campanero! ¿Sabe qué, niña Zoila? Es que ya que estoy aquí voy a aprovechar a depositar estos $20. Oye, aquí tiene. ¿Cómo no, con gusto? Hombre, recuerdo, yo le quiero agradecer sus finas atenciones, hombre. Mire, este chaparro estaba pero pegador. Buenísimo, poderoso, hombre. Mire, don Eli, hombre, el placer es mío de chupar con personas tan distinguidas como usted, hombre. La tensión es la que prepara este chaparro, mire, pero mire, charros, no voy a abrir el hocico, por favor, porque
Usted sabe que si la policía se llega a dar cuenta, a veces lo friegan a uno, pues va. Mire, no se preocupe, va. Yo no voy a decir nada, pero aunque a mí no me conviene tener ese tipo de tráfico en mi condominio residencial, va. Eso sí, podemos ver ahí, vea cómo arreglamos la situación. Pues si su esposa se da a querer y se da algo, pues sí, digo yo. Mire, don Elio, yo le voy a decir una cuestión. Fíjese que en cuanto a relaciones matrimoniales, pues yo soy bastante ortodoxo. Entonces, eso de compartir hembra, pues, como que no va conmigo, fíjese. ¡Dame, uf, usted! ¡Dame, guarde, me libre! No, hombre, yo me estoy refiriendo a un paguito extra que se pueda dar por ahí. Porque... ¿Qué? ¿Cómo? Usted está tratando de sobornarme, viejo. No, hombre, no friegue, si yo soy un hombre íntegro. No, hombre, eso de pasar dinero abajo de la mesa, ¡jamás! ¡Jamás! Bueno, yo nada más se lo digo para que se recuerde que las Bartolinas son oscuras y... Bueno, sí, lo que sucede es que, pues, con los años uno se va ablandando, ¿verdad? Entonces, pues, podemos platicar, ¿verdad? Para llegar a un acuerdito mutuo, ¿verdad? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Aquí les traje una boquita de comer. Mire, lo único que caía fueron unas de zacatillo allí y unas, ¿cómo se llama? Boquitas de laurel y de jocote. Sí, de jocote, que tanto te gustan, Ana. ¡Ay! Boca pa' que chupca, que lo toman ahí con la chupada esa que tienen todos los días. Mire, don Elio. Quería decirle que ya la tengo ahí lista la masa, así que pase por ella y se la lleva cuando quiera. Ay, gracias, Tenchita, muy amable usted siempre. Tencha, ten, dime algo. ¿Qué serías capaz tú de hacer por tu esposo? Sí, vos aquí voy entrando, espérate que ahorita voy llegando. Adiós, Chepe, papi. Espérate, ya te hablo, colgá, ya te hablo. Josefina, con vos quería verte, mamá. Ay, a ver, decime, soy todo oídos, papá. Es que fíjate, Josefina, pero aquí van, ¿no? Fíjate vos que me dice amigo por medio del Facebook de un baboso que es promotor de eventos internacionales. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Me ha ofrecido un buen business, dinerito. Uy, ¿cuál es ese negocio? Contame. No, hombre, cállate. Lo que pasa es que este baboso conoce a un luchador, pero muy, muy, muy famoso de allá de los Texas, ¿te acuerdas? Entonces, este luchador va a venir a dar una gira aquí promocional. Entonces, él me ha dicho que, pues, que le ayudara a promoverlo en el mesón, pues, pues, que ahí hay billuyo. Pues, mira, Chepe, a la verdad yo te voy a decir una cosa. A mí nunca me ha gustado esas cosas de apostar, ¿verdad? Eso es pecado, papá, y acuérdate que yo soy una mujer muy entregada. Mira, y así ve, pegadita la palabra. No, hombre, Josefina, es que no se trata de apostar. Este baboso conoce a un luchador que es bien famoso allá de los Texas. Entonces él solo viene a promocionarse, pues no hay que apostar ni nada de eso. Él solo viene a promoverse, pues, ¿verdad? Entonces, como sabe que en el mesón pues hay mucha gente con billuyo, entonces él solo va a venir a tomarse fotografía, a firmar autógrafo. Mira, Chepe, y en el peor de los casos, ¿yo para qué voy a querer fotos con unos luchadores que ni siquiera conozco, vos? Pareja, gracias. Mejor me tomo aquí con estos pavosos de la arena, Tanita. Ay, Josefina, aquí lo ganamos la lotería porque este baboso es de las grandes ligas. Es nada más y nada menos que John Cena. John Cena, el papayito que ganó el mundial. Ese mismo. Ay, ese papayito rico sí que me mueve el moquillo. ¿Dónde hay que comprar los tickets? Calma, calma, venada, tranquila, tranquila. Mira, que esos boletos van a ser caros, carísimos, mamá. ¿Cuánto cuestan? Bueno, mira, van a valer $100. Permíteme un segundo, voy a hacer una llamada. ¿Aló? Sí, hija, ¿me puede comunicar, por favor, con el hombre que toca la campana? Sí, ese mismo, el campanero. Mi Atenchi. Ay, sí, mi abuelita, ¿qué quiere? Mire, es que quería hacerle una pregunta, a ver si usted me puede ayudar. Es como no, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Mire, es que fíjese que quiero ir a un evento social, pero no sé con qué ropa ir.
¿A de veras? Bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Porque en tal caso ahí la ignorante es usted, no yo. Discúlpeme, niña Tenchi, pero no es para que me insulte, si solo fue una pregunta. Ay, mire, mire, discúlpeme, niña Zoila, es que mire, ella, que yo le voy a decir una cosa. Yo hay veces soy un poco boca floja, que sea, que digo las cosas muy así, muy machetudas, o sea, que saco las cosas sin pensar. Es como decir que no tengo pelos en la lengua. Y tampoco de allá abajo, según dice. ¿Qué insinúa, niña Zoila? Que soy pelona de la venta. Déjeme decirle que está usted muy equivocada, hijita. Porque mire, no son nada los cañales de allá por el Cerro Verde, hija. Ay, no me malentienda. Lo que pasa es que yo a veces soy bien boca floja y hablo sin pensar. Es que, mire, lo que le quería contar es de que yo compré un boleto para un evento que va a haber aquí en el Mesón, patrocinado por Don Chepe. ¿Don Chepe? ¿Pero qué? No, mire, yo le voy a decir una cosa, niña Zoilita. Tenga mucho cuidado. Aquí en este Mesón, ese atajo de sierpes rastreras, mire, se especializan en ver cómo se enganchan a la gente y más a la gente que acaba de venir. Tenga mucho cuidado, yo le voy a decir, mire, mejor evite, niña Zoilita, evite. No, niña Tenchi, mire, que aquí está el boleto para que usted vea bien. Mire. Invitación para ver a John Cena, el luchador aquel que ganó, que era de oro y no sé qué. Pero, ¡ah, oh no! Pero mire, niña Zoilita, ¡ay, hombre más guapo! Mira, a mí siempre me gustó, ¡eh, baboso, yo biche! Si ese hombre me hubiera conocido, era que me hubiera hecho mujer de él, mire. ¡Ay, es el que le gustaba a mi tito Marcelito cuando estaba chiquito, mire! ¿Pero y cuánto vale? $100 vale, niña Tenchi. ¿Qué? Sí. $100. Ay, no, pero qué barbaridad el chepe, qué sinvergüenza, hombre. Si los otros aquí somos pobres, ¿y dónde vas a sacar tanto pisto? Bueno, pues va el que puede y el que tiene la capacidad, niña. Ay, no, hijita, discúlpeme, pero a mí por 100 tusas no me va a huevar ni a sola. Yo ahorita mismo voy a sacar mi pisto y le voy a dejar el... ¿Qué es la pistera, pues? Pero aquí... póngase busa, porque mire, hasta don Anacleto ya compró el suyo, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Anacleto! ¡Este viejo rote! Bueno, mire, ¿qué vamos a hacer? Vamos, ¿por qué no me puede sacar los 100 dolaritos de ahí de mi cuenta? Ah, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pero vamos. Vamos allá a la pieza, que le voy a enseñar. Ay, a mí me encanta ese su vestido. Ay, gracias, bien bonito, ¿verdad? Sí, pase. Mira, Narda, por favor, retírate. Ni siquiera me dirijas la palabra, porque cada vez que me hablas es para ofenderme. ¡Ay, la digna! Seguejo, mira, Anacleto, mira, ave, necesito decirte algo. No te hagas la víctima conmigo, hombre. ¡Ay, no! No me digas que estás cargada de mí, porque yo hace rato que me hice la vasquetomía. Te la hizo la Tencha con la cuma, mamá. No, hombre, mira, no seas tan ingenuo. ¿Cómo se te ocurre, vos? Si cada vez que ha pasado algo, o sea, yo no me tomo una, sino 4 pastillas para los parásitos, para proteger. Mira, Narda, ya me estás calentando, hombre. ¿Y a qué veniste, pues? ¿Qué puerca querés, pues, va? Bueno, mira, yo únicamente venía a decirte que yo también voy a ir esta noche a la presentación esa de John Cena. ¡Ay! ¿De dónde vos? ¡Ay, Dios! Si vos no tenés pisto, si apenas te alcanzas para comprarse esos cacheteros rotos que tenés ahí. Pues fíjate, maje, que estás bien equivocado, porque yo sí tengo mis viejos poderosos que me mandan mi pistillo de allá del sector 9. Bueno, allá vos. Bueno, de tal manera yo ya compré el mío, ¿eh? Vaya, mira, lo que yo te quiero decir y que te quede claro es que pues sí me tocó comprar y mi asiento va a quedar a la par del tuyo. Pero tranquila, calma las hormonas, no vas a estar escaroleando por allá, ¿verdad? Porque mira, Nardita, este es un acontecimiento del primer mundo. Va a venir el alcalde y quizás hasta el presidente, ¿eh? Mira, entonces, ¿sabes lo que yo voy a ir a hacer ahorita mismo, hizo facto? Me voy a ir a comprar un mi calzón de esos así bien bonitos, lencería fina que le dicen. ¿Qué tal que un viejo de ese me invite a cenar esta noche o me invite para algo? Alguien de allí de Capres, salud. Ay, de Capres, ay, te vas a estar, vos. De Zacatrás te van a invitar a bailar. Don Elio, don Elio. ¿Qué tal, mi abuelita? ¿Cómo está? Ay, bien por aquí. Mire, no sabe usted si hay alguna costurera aquí que yo quiero que me hilvane un vestido de la orilla.
de la orilla de qué, mamadita. Yo se la puedo ir banar, pero con capotera. Es que no necesito zapatero, don Elio. Necesito un modisto que ve que el vestido que tengo se me ha deshilado de la orilla. Y qué tal que cuando me tome la foto con doña Oncina se me vaya a ver todo allí que está deshilado ni se me note bastante. Mire, el otro lado vive la niacón. Es una costurera cachimbona. En dos cachimbazos le va a arreglar esa orilla que tiene ahí mal puesta. ¿Sabe qué? Es más, vamos, usted ya la voy a llevar, acompañemos. Vamos. Uy, sí, aparte que ya es tarde, don Elio, para el gran evento. Sí, vamos. A ver, sí, mire, ya a ver, es tarde. Vamos. Ay, no, vámonos, qué barbaridad. Ay, ojalá que. Más adelante, yo les digo. Sí, como no. Pobrecito para todo el señor. Ay, no, Josefina, qué calor hace aquí. Mira, yo no sé por qué no nos pusieron aire acondicionado habiendo los otros pagados, sea que son adic. Ay, semejante ignorante. ¿Y cómo van a poner aire acondicionado si estamos al aire libre, mamayita? Vos no sos buena de la mente. Bueno, ¿y vos cuál es tu tirria conmigo? Claro, que yo agarré mejor puesto y que voy a ver al hombre de cerca. Ay, sí, agarré mejor puesto. Pues da la casualidad que estamos a la misma altura, así es que lo vamos a ver las dos por igual al papayito. Disculpadme, Josefina, pero cuando ese hombre me vea a mí, sea que ya no va a voltear a ver a nadie más, hijita. Ay, mamadita linda, cuando ese hombre, mira, voltee a ver aquí, me ve el buxto. Ay, Dios mío, va a caer rendidito a mis pies, que se va a andar fijando en vos, semejante tepezcuintla. Pues para que no sepas, la carne de tepezcuintle es más deseada que la carne de cuche. Ay, no, yo sí que estoy bien emocionada, Anacleto. Yo ya no aguanto ver por ese hombre chulón. Mira, mira, Anacleto, yo me imagino que vos, cuando fuiste joven, así como el John Cena, así tenías el cuerpo rico, ¿verdad, vos? Pero mira que yuca es la vida, vos. Con la ancianidad, mira el chirajo que has quedado. Qué cosa más horrible. Pues te voy a aclarar algo, Narda, mira. Yo, chulón, soy una joya, mamita. Lo que pasa es que vos no me has visto en todo mi esplendor, hombre. Porque cuando estamos en aquello, mira, vos siempre cerrás los ojitos por pena. ¡Qué asco! ¡Cállate, animal! Te va a oír la techa, hombre. ¿Qué va a decir? ¿Y sabes por qué yo cierro los ojos? Es para no verte ese pellejero. Es que mira el pellejero que te cuelga. O sea, pareces trapeador de ojo viejo el chirajero. ¡Qué asco, hijo! ¡No se te ocurre decir eso! Mire, don Anacleto. ¿Y después qué va a hacer usted después de aquí? Nada, ¿por qué soy litambe? Quisiera ir al Babalú a echarse dos que tres artes pulidas, mamita. No, más bien le quería sugerir que tomara un baño porque anda una soguilla en el pescuezo que solo con paste se le quita. Damas y caballeros, y ahora con ustedes, John Cena. Mire, ese viejo parece aguado, como que es atol de lote. Ya ves, Narda, que la vejez también ataca a los famosos. Que Anacleto no puede ser, mira, si parece como que vieja, de esas que están amamantando. Mira qué chiches más aguadas. Uy, qué es eso. ¿Alguien me podría explicar qué es eso? Ay, no, mira, tan guapo que era John Cena, pero ahora ya nada que ver, vos. Ay,
No, pero ese como que es el alcalde de allá de mi pueblo. Yo no sé ustedes, hombre, pero si este es el campeón mundial, pues yo soy la gallina de los huevos de oro, hombre. No, hombre, si este maestro ya no la hace, hombre. Es más, pues, yo lo reto a que pelee conmigo, pues. ¡Ajá! ¡Que nos cachipiemos! ¡A ver quién es el más gallito! ¿Qué va? ¡Anacleto! ¡Semejante animal que has tomado, maje! ¡Ay, Anacleto, por favor! ¡No me dejes sola! ¿Cómo decís, semejante peperecha? ¡No! ¡Es de que no me dejes sola la tenches! ¡Ay, no, por favor, Anacleto! ¡Ese hombre te va a dislocar algo! Eso ya lo tiene dislocado. Ay, no, 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 no. Yo digo que tengamos un poco de cordura y que mejor invitemos al señor a una casa. ¡No, hombre! ¡Soy no, hombre! ¡Basta, basta, basta, hombre! Ay, que yo me quiero romper la jeta con el hombre. Que ustedes no han pensado que aquí tenemos una mina de oro, hombre. Podemos sacar pisto, miren. Si yo lo derroto, ¡ja! Entonces el hombre va a comprar nuestro silencio a cambio que esto no sea un escándalo y salga la noticia que yo le cachimbiaron, ve. Pero sabe que eso es ilegal, no es correcto. Ay, hombre. Bueno, los que estén de acuerdo, que levanten la mano, pues va. ¿No que era ilegal, doña Zoila? Bueno, dije que era ilegal, no que estaba en contra. Tranquilízate, ya el pobre ya ganó, ¿qué se va a hacer? Sí, vaya, el perdedor que se quite la máscara. Sí, sí, que se la quite. ¿Cómo no? Que se la quite. Don John, por favor, sí, don John. Por favor. No, señores. No. Por favor, don John. No, hombre, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer si nosotros somos los que hemos ganado? Por favor, háganos el mire, favor. Mire, este es un show diferente, hombre, este es un show para ganarse el dinero. ¿Cómo vamos a quitar la máscara? Me permítame, perdedor, se la quita. Tampoco costilla de nosotras. Tampoco costilla de nosotros, es el show. Quítesela, quítesela. ¡Ay, gente! ¿Pero y qué es esto que se hace tan viejo sin vergüenza, hombre? ¿Y por qué estás haciendo esto? Bueno, mira, este es un show diferente, hombre, Tenchi, Josefina, hombre. Que no es que para ganarse un dinerito extra. Este es un show nada más. Pero no a costa de nosotras, pasmado. Desgraciado. Pasmadas ustedes. Si no hubieran dicho que me quitara la máscara, ustedes no hubieran dado cuenta que era yo y hubiéramos seguido iguales. Enferma, par de enfermas ustedes. ¡Qué asco! Vámonos, Ani. Hoy vas a tener cochinita pibil, papi. Asco, ya no sos un viejo sinvergüenza, idiota. Si yo hubiera sabido que vos eres, pensé que iba a dormir con John Cena, pasmado. Bueno, ni modo, se fue el dinerito, pero vamos a ver de qué lo rebuscamos otra formita. Don Chepe, ¿qué pasó, que soy algo? ¿Qué pasó? Pues a mí no me parece que esté tan mal de su cuerpito. Un poco desfigurado que está, vea, pero siempre hay gente que come de todo. No quiere que vayamos a la pieza y le prepare unos frijolitos parados. Me parece, Nia Zoilita. Se ve que usted tiene buena cacerola.